El miedo a una invasión de inmigrantes procedentes de Rumanía y de Bulgaria se ha amparado de países como el Reino Unido y Alemania desde que las restricciones impuestas a las comunidades de esos países expiraran el pasado año. El Reino Unido está tomando medidas para disuadir a los denominados turistas de prestaciones sociales. Alemania está estudiando medidas similares. Este tema está en la agenda de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Los liberales británicos acusan a sus socios conservadores de alimentar el pánico. Los partidos anti-inmigración están subiendo como la espuma según los sondeos. ¿La inmigración es un peso o una ventaja para Europa? Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, un debate al rojo vivo. En esta edición, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Minodora Clivetti, miembro del Comité de Empleo y Asuntos Sociales y parlamentaria del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Stuart Agnew, miembro del Partido Independiente Británico y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y suplente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y desde Londres, Alex Glennie, investigadora del Institute for Public Policy Research. Gracias por su presencia. La primera pregunta es para usted, señora Clivetti. ¿Cree que habrá una ola de inmigración hacia los países más ricos de la UE tras haber expirado las restricciones impuestas a búlgaros y rumanos? No habrá nada de eso, y déjeme primero situar el debate en los términos justos. Los rumanos y los búlgaros no son inmigrantes, sino ciudadanos de la Unión Europea, y tienen libertad de movimiento. No son inmigrantes, así que tenía que aclarar esto en primer lugar. Ok, muy bien. Stuart, llámelo como quiera, inmigración o no. ¿Le preocupa que vengan a su país? Creo que es muy posible, como ya ocurrió hace 7 u 8 años cuando se permitió que ciertos ciudadanos entraran en las islas británicas. Se nos dijo que no superarían los 13.000 al año y en realidad fueron 3 millones y ahora la cifra podría ser superior. No nos sorprende porque nuestro salario mínimo es de 6 libras la hora y contamos con un sistema social muy bueno. Muy bien, Alex. ¿Cómo lo ves sobre el terreno? Por el momento no ha habido cambios, nada que muestre un aumento de las cifras. Es difícil hacer predicciones de este tipo. Rumanos y búlgaros han podido trabajar en el Reino Unido en los últimos 7 años, así que no creo que vaya a haber una afluencia como la que constatamos en 2004. Pero ¿cómo se justifican entonces las restricciones que está imponiendo el Reino Unido en sus servicios sociales? ¿Por qué temen el denominado turismo de prestaciones sociales? Stuart, ¿qué piensa usted? Bien, la palabra clave aquí sería igualdad. Todo ciudadano de la Unión Europea debe ser tratado del mismo modo que nuestros ciudadanos, en lo que ayudas sociales se refiere. Si nuestro gobierno decide imponer restricciones a los inmigrantes, tendrán que vérselas con Bruselas. Minadora, ¿cuál es su opinión? Desde mi punto de vista, lo que está pasando actualmente en Inglaterra es un problema interior, porque el miedo a una invasión no existe realmente. Además, lo siento, pero tengo que decirlo, desde principios de este año tan solo ha llegado un rumano al Reino Unido. Alex, ¿cree usted que el hecho de haber recortado las ayudas a los inmigrantes ha tenido un impacto en los movimientos de población? Es poco probable. Solo una minoría ínfima viene para aprovecharse de las ayudas. Y aunque quisieran, el sistema no se lo permite. La mayoría de la gente viene para trabajar, así que las nuevas restricciones tendrán un efecto muy limitado. Pero dentro del mercado único europeo, los trabajadores deberían poder moverse con libertad, como ocurre con los productos y los servicios. ¿No es así, Stuart? Debería de haber más controles sobre la gente que llega, su estado de salud, si sufren enfermedades contagiosas, su historial judicial, o cerciorarnos de que no tienen deudas en otros países. Desgraciadamente, no disponemos de este tipo de información. Minadora, ¿qué le respondería usted a los líderes populistas que afirman que la inmigración es sinónimo de criminalidad y que además aumenta el número de fraudes a la seguridad social? Es un discurso falso, que no se apoya en cifras ni estadísticas. Usted sabe muy bien que el propio primer ministro David Cameron acaba de posponer una investigación que él mismo ordenó precisamente porque le faltan datos. Así que hablemos claro, los rumanos vienen al Reino Unido para trabajar, no para mendigar. Alex, ese estudio ha quedado en un segundo plano. ¿Cree usted que faltan pruebas, datos sobre ese presunto turismo atraído por las prestaciones sociales?
Faltan datos que prueben ese tipo de turismo. El gobierno no ha podido justificar la existencia de ese fenómeno con datos y se muestra reticente a la hora de publicar su informe sobre la libertad de circulación. Sí debemos pensar en las consecuencias sociales y económicas que conlleva la entrada de esos nuevos ciudadanos. De acuerdo. La OCDE y otras organizaciones han mostrado a través de numerosos estudios que la inmigración estimula el PIB y que aporta más en términos de impuestos que lo que realmente reciben ayudas sociales. Así que, ¿por qué no fomentar más inmigración, Stuart? Estaría de acuerdo con usted si, como ya he evocado antes, pudiéramos controlar las personas que llegan a nuestro país y decidir quién queremos que entre. Nuestro partido propone un sistema de puntos como en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. En esos países acogen a los inmigrantes que ellos quieren. Muy bien, Minadora, ¿qué responde a eso? Debemos pensar a escala europea porque al mismo tiempo 1 millón de ciudadanos británicos trabaja en estos momentos en otros países de la Unión Europea. Ellos también se benefician de ese derecho de libertad de movimiento. Es una ventaja para todos. Alex, según sus informes, ¿es creíble ese argumento sobre la existencia de un turismo que se aprovecha de las ayudas sociales? ¿No estamos precisamente ante una realidad totalmente diferente? Muchos estudios han mostrado las ventajas económicas que tiene la migración en el seno de la Unión Europea. Esas personas normalmente pagan más impuestos que reciben ayudas. Creo que en el aspecto económico no hay lugar a dudas, pero también hay que tener en cuenta el aspecto social y aquellos países que reciben una gran afluencia deben adaptarse. Esa sería la conclusión de nuestros estudios. Bien, hablemos del Parlamento Europeo, que ha aprobado una resolución haciendo un llamamiento a todos los gobiernos para que respeten la libre circulación. ¿La Unión Europea tendría que ser más contundente? Minadora. Es muy buena señal y me alegra que resoluciones de este tipo sean votadas en el Parlamento. Esto ayudará sin duda a apaciguar los ánimos. Así todos los ciudadanos europeos en su conjunto verán que la Unión Europea es un espacio en el que se puede trabajar y vivir a gusto. ¿Es Bruselas quien controla el tema? Stuart. El Tratado de Maastricht otorgó este tipo de poderes a las instituciones europeas. En este tema en particular, siendo tajante, le diré que aquello significó dejar las puertas abiertas a todos los inmigrantes y como nuestro país firmó aquel acuerdo, una vez que entró en vigor, pues tenemos que respetarlo, so pena de ser expulsados de la Unión Europea. Alex, ¿qué tiene que decir sobre la integración? ¿Usted sabe cuáles son las políticas que deben aplicarse para mejorar la integración de los nuevos ciudadanos? Creo que la integración es algo que debe ser contextualizado, sobre todo cuando hablamos del Reino Unido, porque nos focalizamos mucho en la inmigración extracomunitaria y creo que olvidamos un poco los problemas de integración de las personas que llegan de otros países europeos. Minadora, ¿está usted de acuerdo? Por supuesto, hay dinero del Fondo Europeo Social que los Estados miembros pueden utilizar para reforzar la integración tanto de los inmigrantes extracomunitarios como de los ciudadanos europeos que se desplazan con libertad. Hay ayudas para eso, Stuart. ¿Cree que debería hacerse más hincapié en la integración? Bueno, si hablo del caso concreto de la región de la que procedo, al este de Inglaterra, la integración es casi nula. Las gentes procedentes de otros países europeos tienden a vivir entre ellos. No se les incita a aprender nuestro idioma. Tampoco hay traductores o intérpretes para ayudarles. Y seré breve respecto al problema de los alquileres. Allí, cuando una pareja de otro país de la Unión Europea se instala, no tardan en invitar a otros compatriotas. Y eso causa mucho, mucho recelo. Gracias, Stuart. También agradecemos su asistencia a nuestros invitados, Minadora Clivetti, Stuart Agnew y Alex Glennie. Soy Chris Burns. Nos vemos en nuestro próximo programa, The Network.